Buenas tardes. Mi nombre es Raúl González y antes que nada quiero ofrecer una disculpa en nombre de la doctora Patricia Galeana, quien iba a ser la titular de esta conferencia. Me encargó que me disculpara en su nombre porque cuestiones del servicio lo obligan a ausentarse. Como ustedes saben, el instituto está encargado de la conmemoración del centenario de la Constitución de 1917 y por cuestiones de esta encomienda tuvo que ausentarse sin poderse excusar la doctora, pero me encargó mucho que diera yo esta conferencia y sobre todo que me disculpara, la disculpara con ustedes. Vamos a hablar de un tema muy interesante de Benito Juárez y el Estado laico. Nosotros conocemos mucho de la figura de Benito Juárez, lo oímos hablar constantemente de su persona, pero en realidad conocemos poco de la trascendencia de su legado. ¿Cuáles son las importantes cosas que nos dejó a los mexicanos? ¿Qué fue lo que lo hace merecedor a ser uno de los mexicanos más grandes que ha dado en la historia? Nosotros sabemos, por ejemplo, que don Benito encabezó la defensa de la República en la intervención francesa. Ya sería una justificación bastante para ocupar un lugar importante en la historia de México. Pero no solo eso, le debemos todavía más. Le debemos la creación del Estado en el cual vivimos nosotros, el Estado laico. Y pareciera que es algo, pues, baladí, pero es algo increíblemente profundo, de una trascendencia fundamental. Recordemos nosotros que la independencia de México, conquistada en 1821, nos liberó de, como dicen en muchos libros, el yugo español. Pero, bueno, somos una nueva nación. Pero se nos quedó un algo. No podíamos dejar separarnos de España tan fácilmente. Y teníamos nosotros una sujeción todavía más grande que la política, una sujeción que nos duró todavía 50 años más. Porque México nace a la vida independiente con un pie en su pasado, en la época colonial. Como todos nosotros sabemos, la revolución de independencia fue encabezada por sacerdotes. Y eso tiene que ver con nuestra forma de entender el mundo también. ¿Quiénes eran los sacerdotes que no solamente en México, sino en toda América Latina, lideraron las independencias? Si recuerdan ustedes, hay un perfil en común con todas nuestras independencias, tienen muchos parecidos. Uno de ellos es que fue hecha por criollos, prácticamente en toda América Latina. El dato curioso es que solamente en la Nueva España, los sacerdotes eran los que ocupaban los primeros puestos. Esto nos habla de un algo, hay una forma de ver el mundo que tiene que ver con lo metafísico. Estamos nosotros muy ligados con esa forma de ver, entender la realidad a través de nuestra religión. Y es algo que está muy bien, pero que no va acorde con el mundo que va cambiando constantemente. Aclaro que la presentación, como ustedes pudieron ver en la portada, es de la doctora Galeana, tenía todo listo para efectuar esta conferencia, pero como les digo, circunstancias ajenas a su voluntad se lo impidieron. Entonces, vamos a seguir el esquema que había planteado la doctora, vamos a seguir con apoyarnos con los textos que ha escrito sobre este tema, que son bastantes, y para ello quisiera yo leer la semblanza de la doctora Galeana, sobre todo para que vean el conocimiento profundo que tiene sobre este tema y sobre todo para hacerles una recomendación de lecturas. Aquí voy a citar muchas de sus obras y les anticipo que en nuestra página de Facebook ya hemos puesto, vamos a poner un link para que ustedes puedan descargar un par de obras que son sobre todo las que se habla de este tema, de autoría de la doctora Galeana. Y leo su semblanza. La doctora Patricia Galeana es historiadora por la UNAM. Ha sido investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Es catedrática de la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad
y actualmente es directora general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Es autora de 15 libros, coordinadora y coautora de 34 obras, coautora de 51 volúmenes. Ha coordinado y compilado 127 publicaciones de historia política, diplomática y de género. Sobre el tema que nos preocupa, ha publicado como autora Las relaciones Estado-Iglesia durante el Segundo Imperio, El pensamiento laico de Benito Juárez, de la colección de cuadernos Jorge Carpizo. Como coordinadora y coautora es de Relaciones Estado-Iglesia, Encuentros y Desencuentros, publicado por el Archivo General de la Nación. Encuentro de Liberalismos, UNAM, Arisi, 2004, Secularización del Estado y de la Sociedad. Como coautora, ha participado en las obras de Juárez, fundador de un Estado laico, en Juárez Bicentenario, Las leyes de reforma del Estado confesional al Estado laico, en Encuentro Nacional de Historiadores del Segundo Imperio y la Restauración de la República. Es autora también de A 150 años de las leyes de reforma y su impacto en la vida nacional. También del Estado confesional al Estado laico en La historia, sus pasos y nuestra identidad. También coautora en El Estado laico y los derechos humanos en México. Y en Crisis del Estado laico, publicada en 2010. Como pueden ver ustedes, es una amplísima trayectoria que solamente hice mención sobre sus publicaciones relacionadas con este tema. También quiero hacer mención que esta conferencia se ha elaborado a petición de la Sociedad Patriótica Benito Juárez, una asociación civil sin fines de lucro que tiene como objetivo el fortalecimiento de la identidad nacional a partir del conocimiento y la difusión de nuestra historia. Nos acompañan en representación de esta institución el ingeniero Baruch López García y la ingeniera Ana Cecilia Vázquez García. Y comenzamos. Como les decía, México nace a su vida independiente con una parte de su ser en la colonia. Y esto se da por muchas circunstancias, sobre todo si recuerdan ustedes cuando se hace el plan de Iguala, se ofrecen tres garantías. Estas se ofrecen para lograr el acomodo de todos los grupos que estaban involucrados en la independencia a favor y en contra, todos pudieran obtener un algo de lo que pedían. Se pide, las tres garantías son la independencia, y eso, con eso, se iba a garantizar las demandas de los insurgentes. Se habla también de la religión católica como única, y con esto se da gusto a la Iglesia. Y la tercera garantía, la unión. Entonces, habla de que todos estos grupos que componen la Nueva España van a tener su lugar dentro de ella. Entonces, todo lo que antes era conocido como las castas, los criollos, los mestizos, todos ellos son una sola nación, y se les ofrece que todos tendrán una participación en este nuevo país. Entonces, se dan las tres garantías. Y recuerden que una de las garantías fundamentales es la religión. Y recordarán ustedes que en la independencia de México realmente nunca se había cuestionado la religión católica. Pero es una de las demandas de estos grupos, que la religión católica sea la única. Y esto nos va condicionando a lo largo de nuestra historia. Como pueden ver ustedes aquí, la intolerancia religiosa está presente siempre en México. Y forma parte desde la Nueva España, sobre todo a partir de la conquista que se trae la religión. Recuerdan ustedes que una de las justificaciones para que se diera esta conquista y ocupación de estos territorios es la evangelización. Y por lo mismo se permite la entrada inmediatamente de los grupos religiosos, de las diferentes reglas, como que pueden ser los dominicos, los franciscanos, a los cuales se les va dando ciertas prerrogativas en ciertas regiones. Los dominicos se van a Oaxaca, por ejemplo, los franciscanos se establecen en el centro del país y se van repartiendo las provincias que van a evangelizar cada una de ellas. Y el rey se trae a estos nuevos dominios una prerrogativa que le es dada por el Papa Alejandro VI.
Recuerden ustedes que el Papa Borgia es el que reparte los territorios americanos y dice, en esta parte le va a tocar a Portugal, esta parte le va a tocar a España, y ellos son los señores de estos territorios. Y para facilitar esta evangelización, les vamos a otorgar una concesión muy especial, que es el regio patronato. El regio patronato ya había sido otorgado a los reyes de España, a los reyes de Castilla, específicamente se da Castilla, gracias a la reconquista, a su lucha que tenían contra los musulmanes. Como era una situación muy especial, necesitaban más dinamismo en la toma de decisiones. Así que les permitieron a los reyes tomar decisiones fundamentales en el manejo de la Iglesia Católica en sus territorios. Podían ellos, por ejemplo, nombrar a los obispos. Nosotros sabemos que esa es una facultad del Papa, pero los reyes en este caso podían hacerlo, podían nombrar a los obispos para hacer el manejo de esta situación más expedita, más fácil. Era una situación muy especial, sobre todo considerando que si bien se derrota a los moriscos en España, estos permanecen en el territorio. Entonces, era una población muy especial, estaba compuesto de cristianos, de musulmanes y también judíos. Se tenía que permitir entonces un dinamismo distinto, se da el regio patronato. Y puede entonces intervenir el monarca y no solamente nombrar obispos, también puede mover las curatos. Es decir, aquí van a haber en esta provincia N cantidad de curatos, sus atribuciones pueden ser estas, aquellas, pueden recortar, pueden incluso jugar con los ingresos de la iglesia. Y eso ayudó mucho, sobre todo en el periodo borbónico, que, como recordarán ustedes, cuando se vio inmiscuida España con las guerras contra Inglaterra y no tenían dinero, pues lo que hacían era recurrir a los préstamos, a hacerle préstamos forzosos a la iglesia, con la consolidación de los vales reales, que recogía las limosnas, la corona, y le daba, a cambio a la iglesia, le daba vales. Hicimos después, te paso las limosnas o las subvenciones que haya yo recolectado en tu nombre. Entonces le daba mucho juego a la corona, pero cuando se da el rompimiento con España, el papado lo primero que quiere hacer es recuperar esa concesión que había otorgado a España. Y entonces dicen, ya no te voy a dar a ti esa concesión, el regio patronato. Y eso después de haber renegado de las independencias americanas, porque no reconocía la independencia de la Nueva España, de toda la América Latina, no la reconocía el papado. Incluso pasaron tres papas antes de que reconocieran que la independencia era un hecho. Y esto causó serios problemas en la organización interna de las naciones independientes. Por ejemplo, nos empezamos a quedar sin obispos, porque estos obispos comenzaron, como es natural, a morir. Entonces, y también quedaban vacantes muchas sedes parroquiales. Y lo que se hacía anteriormente era que el rey, en ejercicio de su patronato, podía autorizar que se tomaran las parroquias y se le encomendara a determinado sacerdote, nombraba también el obispo, que después tenía que ser, y lo era, ratificado por la Santa Sede. Pero esto le permitía al rey tener un gran dinamismo en su manejo y sobre todo mantener a raya a la iglesia, porque siempre estaban pendientes de tratar de sacar un poquito más de ventaja sobre el rey, sobre la autoridad civil. Y de hecho lo hacían. Las leyes, incluso desde las siete partidas, se tenía restringido el acceso a la iglesia a los bienes inmuebles, porque sabían que iba a nacer fruto de esto, iba a haber un acaparamiento excesivo de los bienes inmuebles, que no iban a estar en el mercado, que iban a caer en lo que llamamos nosotros manos muertas. Y el rey los tenía un poco a raya y de repente se les salían del huacal. Y de hecho empezaron a acumular aquí en la Nueva España gran cantidad de bienes inmuebles.
Resulta, después de la independencia, empezando ya la independencia, se hacía un cálculo de quién era el mayor propietario en la Nueva España y resultó ser la Iglesia, pero por mucho. Las mejores tierras, las mejores fincas urbanas pertenecían a la Iglesia. Y eso a pesar de que las leyes de Indias y las siete partidas y todos ellos tenían restringido el acceso a la Iglesia a los bienes inmuebles. Cuando ya no se encuentra el rey en uso del regio patronato y no se lo reconocen al Estado mexicano, la Iglesia se vio más libre que nunca. La independencia favoreció sobre todo a la Iglesia. Y resulta entonces que al momento de lograrse la independencia de México, existían solamente dos grandes instituciones fuertísimas. La más fuerte de todas, la mejor organizada, la Iglesia, que tenía propiedades, tiene una estructura administrativa muy eficiente, muy clara, muy disciplinados todos y funcionaba muy bien. Otra institución era el ejército. Entonces, los grandes pilares de este nuevo país, las dos instituciones más fuertes son la Iglesia y el ejército. Continuando así con lo que era el sistema que existía en el antiguo régimen, donde los tres grandes pilares del Estado, de cualquier Estado, sobre todo en España y en Francia, es mucho más claro en Francia, son la Iglesia, la aristocracia y los propietarios, no el ejército, sino los grandes propietarios, los grandes burgueses. Eso se traslada a México y esos dos grupos adquieren mayor fuerza porque no tienen a quién responder. Cuando ese es el México en el que nace Benito Juárez, donde todavía la Iglesia tiene un papel fundamental, donde la Constitución de 1824 y todas las constituciones que le siguieron, excepto la del 57, todas marcaban la intolerancia religiosa. Se apresuraban muy rápido a declarar en sus primeros artículos de las constituciones que la religión católica era la única sin tolerancia de ninguna otra. Y en ninguna parte de la Constitución había un artículo donde se permitiera el ejercicio libre de otra religión que no fuera esa. Sí, en otros casos, en otros países, se reconocía como religión de Estado a tal y se permitía el ejercicio, se toleraba el ejercicio de otra religión con muchos límites, pero algo había. No es el caso de México. De hecho, por ejemplo, la Constitución de 1825 de Yucatán decía que se toleraba el culto de otra religión que no fuera la de Estado, a los extranjeros, siempre y cuando hay una serie de requisitos. Entonces, pero los nacionales no tenían ni siquiera esa facultad. Era impensable que alguien tuviera otra religión. Entonces, la Iglesia tiene una fuerza importantísima dentro del Estado. Y no solo eso, sino que ejerce funciones políticas también. Se permite opinar, exigir. Y se tiene que recurrir a él porque es la única institución que está organizada, es la única institución que tiene dinero y muchas de las funciones que corresponden a un Estado cualquiera, a un Estado moderno, las ejerce la Iglesia. Y es quien celebra los matrimonios, es el que lleva los registros de los nacimientos, de las defunciones. Así que tiene que depender el Estado de esa otra gran potestad que vive dentro de él, pero que incluso exige ser superior al Estado. Y están convencidos de ello, que así debe de ser. El pensamiento incluso de la gente, del común, del individuo normal, es ese. Tienes razón, antes que nada, antes somos católicos, antes que mexicanos somos católicos. Y tienen esa visión. Y eso perjudica mucho la formación de lo que nosotros conocemos como el Estado Nacional y de una identidad que nos dé como nación. Y en ese México nace Benito Juárez, les digo. Como todos saben, don Benito tiene deseos de estudiar, se traslada a Oaxaca, empieza
sus estudios muy joven, gracias a la protección del encuadernador Salanueva. Y entra, como todos los jóvenes en aquel entonces, a una escuela que es controlada por la iglesia. Y donde le van a enseñar exactamente puras cuestiones dogmáticas. Era la base de la educación de la época. No era un pensamiento científico racional. ¿Se acuerdan? El libro de texto fundamental de aquella época era el Catecismo del Padre Ripalda. Ahí aprendían a leer los niños. Y que aprendían a leer, pues lo que les enseñaban prácticamente, no geografía, no cuestiones más prácticas, sino catecismo, ese tipo de cosas. Empieza también don Benito a estudiar latín, pero se queja mucho él, en sus memorias, en Apuntes para mis hijos, lo pueden ustedes encontrar, cómo narra esos años y cómo su disgusto ante esta situación. Dicen, es una educación memorista en la cual se repetía como pericos el catecismo y se repetían las fórmulas latinas y nunca se entendían realmente. Es una educación que sirve muy bien para ese estado de cosas, pero no para un México moderno, no para un mundo que está cambiando constantemente. Y se queja don Benito, él lo ve y dice, ese derecho que pudiera tener cualquier persona de estudiar libremente, de creer en lo que él desee creer o no, no lo tenemos. Y esa situación no puede ser, y es precisamente porque subsiste esa situación con la iglesia. Y digo, y el Estado no es un Estado soberano, porque tiene un Estado hay un Estado dentro de otro que le dicta y tiene la fuerza para poderle dictar sus deseos. Incluso cuando se dan intentos de reforma, son frenados inmediatamente por la iglesia. No directamente, no físicamente. Sí se reclama en el púlpito, los sacerdotes se quejan mucho del Estado, diciendo cómo es posible que el gobernador intente hacer esto o lo otro, y entonces le echan la gente encima. Y cuando ya las cosas iban más adelante, más pesadas, pues entonces buscaba alianzas con su amigo natural, que es el ejército. Entonces son constantes en el siglo XIX esos movimientos que nosotros conocemos como religión y fueros, porque piden precisamente las cosas que son fundamento de su fuerza, que se conserve la religión siempre como el centro de la política y del pensamiento cultural, y los fueros, que son los que les permiten distinguirse del común de los individuos. Por eso, don Benito habla de nuestras constituciones, y habla, por ejemplo, del 24, aquí lo ven ustedes en esta cita, donde dice que fue un documento imperfecto, que es de transición, sí, entre lo que era el México de la Nueva España y lo que es el México moderno, porque mantiene todavía esos fundamentos de lo que había sido el virreinato, están latentes en esa constitución. No nos debe extrañar, por ejemplo, nosotros tuvimos la constitución de 1824, luego la constitución centralista del 36, la del 43, la del 47, era un cambio constante, una búsqueda constante en las constituciones de una solución a nuestros problemas. Y no era posible creer que no era… no habíamos logrado nosotros la pacificación, la armonía y el progreso que nosotros deseábamos, si habíamos experimentado todos los posibles modelos. Nacemos como una monarquía y no funciona. Y dice, bueno, ahora vamos a probar con una república federal. Y esta república federal no satisface a todos. No, tenemos que cambiar de modelo. Ahora vamos a buscar en una república centralista. Y ven, a lo largo de todo esto se va achacando los males al régimen anterior. No funcionó Iturbide porque nosotros debimos haber sido formado como una república. No funciona, es culpa del federalismo. Vamos a probar como centralistas. Ahora vamos a probar de este modo y de este otro. Y vamos cambiando. Hasta que hay un rompimiento importante, por ejemplo, es la guerra contra Estados Unidos. Es una sacudida enorme que tiene México. Y como todos ustedes saben,
los resultados de esta guerra son desastrosos para México, salimos muy mal librados de ella, pero dentro de todo esto mal hay una sacudida importante. Y se dice, ¿por qué no hemos nosotros logrado progresar si estamos predestinados para ser una de las más grandes naciones del mundo? Porque no somos una nación. No hemos logrado nosotros esa identidad como una nación, esa que nos une, eso que nos da la identidad, la fuerza, no existe realmente. Y también, eso se decía en esa época, y también nosotros le agregamos que el México que se enfrentó a esa circunstancia era un México antiguo, que tenía esas limitaciones que le estoy diciendo. Así que la solución era esa, romper con ese estado de cosas, transformar a este México, convertirlo en un México moderno. Pero no crean que eso no había sido detectado antes. Ya desde 1833, Valentín Gómez Farías y el doctor Luis Mora habían detectado esa situación y querían la transformación de México. Había que modernizarlo. Y ellos intentaron la primera reforma. La gran diferencia que tenemos con la siguiente es esta. Ellos lo que intentaron fue rescatar el regiopatronato y que el Estado mexicano ejerciera las funciones que había ejercido en ese sentido el rey de España. Y había que cambiar a México y tenía que la Iglesia subordinarse a la potestad del Estado. Así que comenzaron una primera reforma y una de ellas fue, por ejemplo, la abolición de la obligatoriedad del cumplimiento de los votos monásticos. En ese entonces, cualquiera que profesara o ingresara a un orden religiosa tenía la obligación de cumplir con sus votos. Y si un día se aburría y se iba a su casa, su orden, su obispo, podía ir ante la autoridad civil y exigirle que ese señor que había tomado sus votos los cumpliera. Entonces, así lo que pasaba es que mandaban un alguacil al casa de este señor y lo tomaban preso y lo llevaban al monasterio donde estaba escrito, por ejemplo, y lo obligaban a que se quedara ahí. Nadie podía renunciar. Y el Estado era el obligado a hacer cumplir al individuo esos votos monásticos, para que vean lo grave que estaba la situación. También tenía la obligación la gente de pagar el diezmo. Y si la gente no lo hacía, como hace ahorita, porque no le da la gana, la Iglesia podía ir ante la autoridad civil y exigirle que ese señor pagara. Le podían embargar su casa, le podían, en fin, exigir y obligarlo a pagar. Esas cosas quería cambiar Valentín Gómez Farías en la primera reforma. Cuando se decretaron todas estas leyes que modificaban seriamente la situación, ya no le gustó a la Iglesia. Y lo que hizo fue recurrir a don Antonio López de Santana y decirle, señor, miren más qué barbaridad está haciendo don Valentín. Antonio López de Santana regresó a la presidencia y todas estas medidas las abolió. Se frustró así la primera reforma mexicana. Pero algo se rescató de las reformas de don Valentín, y esto fue que se crearon, tuvo la iniciativa de crear la Dirección de Instrucción Pública. Porque antes toda, como les decía, toda la educación estaba en manos de la Iglesia. Y este es el primer intento de una educación formal por parte del Estado. Y gracias a ideas como esta se formaron los institutos de ciencias y artes en los estados. Y en estos institutos fueron donde estudiaron los jóvenes de la siguiente generación de la Reforma. Ahí en el Instituto Literario de Toluca, por ejemplo, estudió el Nigromante. No, perdón, él no estudió ahí. Él fue profesor ahí. Y se formaron, por ejemplo, Altamirano, Riva Palacio. Todos estos jóvenes estudiaron en esos institutos.
Y eso fue una semilla importantísima. Don Benito estudió en uno de estos tipos de institutos que se había formado poquitos años antes, en el 29. Y ahí es donde él se va nutriendo de una forma distinta de ver el mundo. Él ya había decidido que no deseaba ser sacerdote como le proponía su padrino, que si era su padrino, porque lo llevó a que es después, cuando son nomás decirlo, lo bautizan a uno, luego a su confirmación, era bautizo de su padrino de confirmación. Entonces quería Salanueva cumplir su sueño personal de ser sacerdote, no lo había logrado él, y quería que su ahijado lo fuera. Y estaba empecinado en hacer algo, un hombre de bien, con muy buenas intenciones seguramente, porque así veía el mundo, que no había nada mejor que el sacerdocio. Entonces quería que Benito lo fuera. Logra don Benito, bueno, el joven Benito logra convencer a su padrino y le permite que se matricule en estos colegios donde se va formando como liberal. Él no tenía esa tradición de dónde pescar ser liberal. Él se va nutriendo ahí. Y yo creo que sí, el deseo de un mundo distinto le empieza a nacer desde joven, cuando decía que estudiaba en las primeras letras y no le satisfacía eso del catecismo, no le llamaba mucho la atención. Y él era católico, Benito era católico, y siempre lo fue. Pero era enemigo del clericalismo, él distinguía muy bien la diferencia entre la religión y la política, y la religión metida en la política. Y el clericalismo es eso, cuando la autoridad eclesiástica usa la religión con fines políticos. Y eso está, como lo veremos más adelante, condenado incluso por propios miembros de la Iglesia. Don Benito se forma ahí, y cuando don Benito se titula como abogado, comienza a oponerse de distintas maneras a ese estado de cosas. Es muy, muy conocido el pasaje cuando don Benito es hecho preso, mandado meter a la cárcel por el cura de Losilla, porque se van a quejar los indígenas de esa población de que el cura les cobra muchísimo de los derechos y las subvenciones parroquiales, y que están convencidos que les hace mal las cuentas. Entonces, cuando don Benito pretende quejarse de esto, hacer una queja contra el cura, pues el señor cura, pues simplemente lo manda a prender y lo meten a la cárcel. Y ahí se queda 9 días guardado para ver si se aplaca. Entonces, logra salir y no se aplacó. Yo creo que al contrario, eso fue todavía un aliciente para luchar contra ese tipo de cosas, pero luchar de una manera lícita, por medio de la ley. Y van a ver que siempre la lucha de don Benito en ese sentido es mediante la ley, tratando de usar la razón y la ley siempre de su parte. No se va al monte con el fusil en la mano, sino que ocupa siempre su posición para mejorar la situación de su país, de su estado. Cuando es gobernador don Benito, una primera vez en 46, 45, 47 es gobernador don Benito de su estado natal, procura mejorar la situación. Ve, por ejemplo, don Benito, que no existen los panteones civiles, que todos están en manos de la Iglesia, y que se sigue enterrando a la gente en las iglesias. Y ya había habido incluso desde la corona española disposiciones en contrario a esto, sobre todo por cuestiones de salud. O sea, no es posible que se siga sepultando a la gente en los atrios de las iglesias, eso es completamente insalubre. Y también se cometen muchas injusticias, porque aquellos que estaban peleados con la Iglesia no se les permitía que fueran enterrados en camposanto, de lo que era una infamia terrible contra el difunto. Es decir, una concepción espantosa que tenía la gente. Por ejemplo, los diarios de viajeros, sobre todo los ingleses, cuentan que uno de los grandes terrores que tenían los comerciantes ingleses o los mineros ingleses era morirse en México. Y no por miedo a la muerte, sino porque no iban a tener dónde ser sepultados.
y se cuenta incluso que dicen que los iban y los tiraban a los basureros, los cadáveres, se cuentan. No lo he visto yo realmente en un documento que como verdad, pero sí en los diarios de los viajeros cuentan que eso era el rumor, el rum rum de la gente, que eso pasaba, que si lo enterraban en un panteón, la gente sentían que estaban profanando ese lugar, porque estaba consagrado para los católicos. Entonces, en un descuido iban, los exhumaban y los tiraban. Y cosas así cuentan. Les digo, no lo he verificado yo en un documento así. Pero esa era la situación. ¿Y qué hace don Benito? Don Benito promueve que en el Estado haya cementerios, la creación de cementerios civiles para que evitar ese tipo de problemas. Otro problema que se daba mucho es que tú podrías ser un muy buen católico y tener derecho a ser sepultado ahí, pero si no tenías el dinero para pagar los derechos, pues no lo podías hacer. Le pasó, esto sí está documentado, lo tiene en su correspondencia Melchor Ocampo, y lo dice él, que él le tocó ver, incluso se acercó una familia a pedirle una limosna para poder enterrar a su muerto, porque no tenían dinero para ello, y el sacerdote le dijeron, padre, no tenemos para enterrarlo. Y a lo que le contestó el padre, eran indígenas, tú hizo pues cuatro. Y esto lo cuenta Melchor Ocampo, así de grave está la situación. Entonces, pero vean estos detalles, cómo va influyendo incluso en la necesidad de don Benito y de los de la gente de su época. Esto de Melchor Ocampo lo dice, él lo cuenta, está muy bien documentado, y las experiencias que tiene don Benito al respecto, si lo ven en las leyes de reforma, incluso Melchor Ocampo en una circular a los gobernadores después cuando se promulga la ley de administración de los cementerios, se los sale a los gobernadores. Y este tipo de cosas que no había contado antes en una carta privada a otra persona, lo dice en una circular, no textualmente, pero lo de entender, el que el abuso hacia los miserables, a la gente absolutamente pobre, se va a evitar con estas leyes, y lo va a explicar de los gobiernos porque es importante. Así no podrá negar nunca ya el sepulcro a los que no tienen que pagarlo. Y también platica por qué tiene que ser un matrimonio civil. Y son experiencias que van teniendo los liberales en su época. Y nos van formando como personas que son están destinadas a buscar la laicidad, que se vaya estableciendo un Estado laico. Se van convenciendo que esa situación no es posible. Al contrario de don Lucas Salamán, que dice, ¿cómo vamos nosotros a romper con nuestro pasado? Gracias a ese pasado somos lo que somos, gracias a España tenemos nuestra religión, que es la única y verdadera, gracias a este pasado y estas ideas de iglesia tenemos esto, y esto que lo ve muy bien, tal vez porque no le tocó ver estas cosas, no se va formando en ese sentido, y no va viendo la necesidad de que un Estado, para subsistir, para ser justo, tiene que ser un Estado laico. Pero, afortunadamente, hay un rompimiento importante. Se produce la primera gran revolución de México independiente. Es la revolución de Ayutla. Como ustedes saben, don Antonio López de Santana, en su último periodo, había excedido por muchos los límites de lo que debería ser un buen gobierno. Las contribuciones se habían elevado de una manera increíble. ¿Se acuerdan ustedes que se pusieron impuestos a las ventanas, a las puertas, a los perros? En fin, una cantidad de cosas. Y eso era lo de menos. Había una represión increíble. La libertad de prensa había desaparecido prácticamente. Cualquier oposición era suprimida de manera violenta. Se dieron, yo creo que el mayor número de expulsiones, de destierros arbitrarios que ha tenido México, se dio en esa época, le tocó a don Benito, ustedes lo saben muy bien, lo mandaron a La Habana, después él decide irse a Nueva Orleans, ahí conoce a Melchor Ocampo, su liberalismo se fortalece todavía más, se radicaliza, se da cuenta que no hay que hacer cambios progresivos como él estaba haciendo. En su primer momento, don Benito,
convencido de que hay que hacer cambios, él quería todavía que debían ser paulatinos, que tenían que ser aceptados por, y entendidos con un periodo más amplio para que la gente los asimilara y se fueran dando poco a poco. Pero cuando ocurre esto, se da cuenta que no, que tiene que ser un cambio radical, que hay que atacar de fondo esos grandes problemas. Y eso le ayuda mucho su estancia en Nueva Orleans, donde tiene conocimiento con Melchor Ocampo, con Ponciano Arriaga, con Marta, y su liberalismo se cuaja más. Se da cuenta que tiene que ser así, tiene que ser más radical, o puro, como se llamaba en aquella época, los radicales. Así que cuando se da la ocasión de la revolución de Ayutla, los cuales se suman a ese movimiento. Y si ven ustedes, Ayutla, entre sus grandes quejas, era precisamente la dictadura, la tiranía, sobre todo la venta de la mesilla había dolido mucho, pero sobre todo la cuestión tiránica. Y pide en el plan de Ayutla que se va a llamar a un nuevo Congreso Constituyente, que van a reformar la Constitución, van a hacer una Constitución basada en principios liberales. Pero no dice qué tanto, no dice hasta dónde van a llegar, cómo lo van a hacer. Se suma a este movimiento con Benito Juárez. Estaba la Junta Revolucionaria de Brosby, y don Benito quiere actuar inmediatamente, entonces los deja y dice, bueno, ustedes me siguen organizándose, yo me voy a sumar a la revolución. Sale de los Estados Unidos, alcanza a Juan Álvarez, se suma al movimiento, y Álvarez se ayuda mucho en don Benito. Le faltaba porque eran hombres de acción, estaban como fuertes, eran los tipos hombres muy decididos, que tenían muy bien sus miras militares y políticas más o menos, pero no tenían la profundidad que podía tener hombres como don Benito. Entonces ayuda muchísimo don Benito a la causa, le ayuda a dar un giro más importante al movimiento, le da profundidad a la cuestión política del movimiento de Ayutla. Así que cuando triunfa este movimiento y Juan Álvarez es proclamado presidente, nombra a don Benito miembro de su partido. Y ocupa don Benito en la cartera de justicia. Y ahí se da la primera ley reformista, una ley importantísima. Es la ley que nosotros conocemos como la ley Juárez, pero su nombre es bastante más largo, la ley de administración de justicia. Y lo que se refiere es una ley con bastantes artículos, como todas las leyes, sobre todo a la organización de los tribunales. Y ahí en esa ley, que estaba pensada para estructurar el sistema judicial, se cuelan dos artículos, el artículo 42 y el artículo 44. Y en unas pequeñas palabritas viene una auténtica revolución. Y dice en el 42 que quedan suprimidos todos los tribunales especiales. Y el sistema, aquí cabe una importante aclaración, el sistema jurídico mexicano era muy disperso y había muchos tribunales especiales, no nada más los que podríamos pensar que sería el eclesiástico, el militar y el civil. Estaba el mercantil, estaban el protomedicato, donde los médicos tenían incluso sus tribunales. Había una cantidad de tribunales bárbaros. Entonces lo suprime esta ley. Y no hay ningún problema con los otros tribunales que ya venían muy en decadencia, ya estaban prácticamente desapareciendo. Los fuertes eran los tribunales eclesiásticos y los militares. Y esto no tendría mayor trascendencia si no fuera porque todos los mexicanos, todos los ciudadanos estaban obligados a comparecer en esos tribunales siempre que hubiera un militar o un religioso implicado. Te explico, miren. Si ustedes, por ejemplo, tenían una propiedad, una casita, se la rentaban a un militar, y este militar les dejaba de pagar la renta, ustedes no podían ir al tribunal civil o común y demandar para que el señor les pagara la renta. Tenían que demandar al tribunal militar.
Si él se lo estaba preguntando a un fraile, pues lo mismo. Si tenían ustedes un problema de cualquier naturaleza con un militar o un eclesiástico, lo tenían que dirimir en un tribunal eclesiástico o militar. Si ustedes tenían una riña con un militar y se hacían, lo lastimaban, iban ustedes a dar al tribunal militar. Y entonces ahí, francamente, salía muy bastante mal. Entonces, y aparte, como eran núcleos muy cerrados, pues tenían siempre la idea de favorecer a los miembros de su grupo. Entonces, no había modo de que la gente del ciudadano común saliera bien liberada. Si un sacerdote cometía un delito, salía un monje y mataba a otra persona en la calle, lo que hacían era lo podía pescar la policía, pero lo tenían que entregar a las autoridades eclesiásticas, lo iban a juzgar en su tribunal, y ahí lo podía pasar cualquier cosa, lo regañan y lo suelen, no sé, cualquier cosa, o cumplir su sentencia, lo mandaban a su monasterio, nunca pensaban en la cárcel, en fin, era una auténtica burla. Y es lo que sobre todo pasaba es que se demostraba que no había la igualdad del hombre ante la ley. Y les digo, eso estaba en un párrafito, de un cachito del párrafo del artículo 42 de esta ley. Y en el artículo 44 decía también en un renglóncito que, por ejemplo, el fuero eclesiástico era renunciable. Que si yo como sacerdote cometo un error y voy a ser juzgado, puedo renunciar a ser juzgado en el eclesiástico y ser juzgado en el civil. Podían ahí ser un excomuniado. Y eso sí les convenía mucho, sobre todo los frailes que no querían cumplir con sus votos, en fin, cualquier tipo de cosas, renunciaban al fuero eclesiástico y entonces eran juzgados en el otro tribunal y se les podía beneficiar. Y esto es la ley Juárez. Parece algo muy sencillo, pero era una auténtica revolución. Y la iglesia pegó el grito en el cielo. Y empezó sobre todo el arzobispo de Michoacán y el arzobispo de México. Comenzaron a una controversia con Juárez. Y empezaron a escribirle y le dijeron, señor Juárez, aquí está mi ley. Nosotros no vamos a acatar esa ley. Y tiene una mención importantísima, una de las cartas del obispo Munguía, donde dice, esa ley no puede ser legítima si no está autorizada por el Papa. Fíjense nada más lo que revela la situación en que se estaba viviendo en aquel momento. El Papa podía decir, señor, esa ley de ese Estado mexicano promulgada por una autoridad legítima de un país no vale, es nula porque lo digo yo, porque soy la cabeza de la Iglesia Católica y no vale. Y de hecho, ocurrió, el Papa declaró que esas de la ley Juárez y la ley Lerdo eran nulas. Y se los digo para que vean pues, realmente cuál era la situación. No solamente un grupo mexicano, de curas mexicanos, de la iglesia mexicana, se le ponía al Estado mexicano, sino que otra nación, no existía el Vaticano, no sabía del país, ¿no? Pero otra potestad extranjera podía cuestionar las leyes internas de un país. Y lo grave de esto es que había consecuencias internas, no era nada más una declaración. Estos señores lo que hicieron fue patrocinar, como no les gustó que eliminaran los fueros eclesiásticos, patrocinaron un levantamiento en contra del Estado mexicano. En Puebla, precisamente, exactamente en el poblado de Zacapuazca, inicia la revuelta de Zacapuazca por un sacerdote, un párroco cualquiera, pero realmente puso en jaque al Estado mexicano porque se fue extendiendo, fue creciendo, sobre todo porque a ella se sumaron los militares. Los militares que era el ejército santanista, que al ver reducido sus fueros, se resintieron. Y también al ser excluidos de este movimiento de la Constitución del 56-57, porque cuando se convoca
a este al Congreso, quedan fuera de ella, por ejemplo, los sacerdotes y relegados también en ejército. Como les decía, eran una mancuerna que siempre funcionaba juntos, el ejército y la iglesia. El ejército ponía los hombres, las armas, la estructura militar, y la iglesia siempre ponía el dinero. Entonces yo te voy a patrocinar, te voy a financiar, y tú vas a exigir al gobierno la abolición de estas leyes. Pasó con Gómez Farías, pasó con otras medidas, pasó, quisieron hacerlo con la ley Juárez. La rebelión, ¿y cómo se llama la rebelión? Como siempre, religión y fueros. Ahora mejor que nunca, que le estaban quitando los fueros. Y lo patrocinan. Pero Ignacio Comonfort, a pesar de ser un gran moderado y que había propugnado desde el principio en que se permitiera el juego un poquito a la iglesia y al ejército, no lo había conseguido, reprimió esta revuelta y lo hizo, tuvo éxito, lo consiguió. Y no solamente eso, sino que en castigo al patrocinio que había tenido el obispado de Puebla, Comonfort interviene los bienes del obispado, que viene siendo la primera, no porque expresiona la primera nacionalización que se da a los bienes de la iglesia. La intervención del Estado sobre estos bienes, sobre todo, pero no por molestar, no por, sino porque para quitarle a la iglesia los medios de financiar una nueva revuelta. Y no solo eso, sino que manda a expulsar del país a Antonio Pelagio de la Bastida y Dávalos, obispo de Puebla. Y lo corre del país. Por supuesto, no Pelagio, alegó demencia, que no es cierto, que no habían ellos patrocinado este levantamiento, pero había pruebas contundentes. Sepa que no era posible, y cualquier, sin dinero no se puede hacer ninguna guerra. Más que balas, se necesita dinero para hacer una guerra. Y los únicos que tenían dinero eran ellos. Y había pruebas contundentes de que desde el púlpito estaban arengando en contra de la ley Juárez. Y estaban llamando a la rebelión. En fin, estaba perfectamente probado que la iglesia había financiado esa revolución. ¿Y qué hace Comonfort? Castiga a la iglesia, interviene sus bienes en ese obispado. Y castiga a los militares que habían participado. Y si se acuerdan de eso, alguna vez lo hemos platicado aquí. Lo que hace es degradar a todos los miembros del ejército, desde generales a oficiales también. Pues todos son, desde ese momento, soldados rasos. Y eso fue una medida que a la larga contraproducente, porque creó mucho resentimiento del ejército. Y cuando tuvieron la ocasión, pues rápido también se sumaron a otro movimiento. Y como les decía, el Papa condena esta ley, pero también condena otra de haber sabido, de haber esperado, porque esta era todavía más grave. La ley Lerdo es la ley de desamortización de los bienes de comunidad. Y lo que quería esta ley, ustedes lo saben muy bien, era que todas aquellas propiedades que estaban en manos muertas, no solo de la iglesia, sino de todas las corporaciones perpetuas, como los ayuntamientos y las comunidades indígenas, estas tierras entraron en el mercado, que cualquiera pudiera comprarlas. Antes era muy difícil hacerse cualquier propiedad. Las únicas propiedades que no tenían dueño o que eran intransmisibles eran las que realmente nadie quería. Sí, había grandes extensiones de bienes mostrados en el norte, pero ¿a quién le interesa irse a comprarse unas cuantas hectáreas de desierto? Pues a nadie. Las tierras realmente productivas estaban en manos de esas tres corporaciones: la iglesia, las comunidades indígenas y los ayuntamientos. Y era sobre todo una medida económica, porque al pertenecer a estas tierras, a estas comunidades, no existía ningún mercado libre de la tierra. Nadie podía comprar un ranchito, muy rara vez salía uno a la venta. Y esto provocaba un estancamiento de la economía, una paralización de la economía y otros grandes problemas, por ejemplo, el desabasto. Incluso las hambrunas, porque toda la producción
era de autoconsumo. Los indígenas tenían una producción de autoconsumo para su comunidad y muy poco para intercambio con el regional. Entonces, una manera económica era que convertir esas comunidades en pequeños propietarios a los individuos. Eso los iba a obligar a participar del mercado, en fin, iba a dinamizar la economía. Y también el Estado se iba a ver beneficiado porque la Iglesia tenía otra gran ventaja, y es que no pagaba impuestos. Era el mayor propietario de la República y no pagaba impuestos. Pero eso sí, el Estado tenía que invertir en proteger esas propiedades, porque se le podía decir, oiga señora, que vinieron gentes o indios salvajes, que era lo más común, y tienes tú que destinar recursos para cuidar las propiedades que no te van a reportar ni un centavo. Y que cuando les pides cooperación, pues no dan, no tienen, no quieren. Y en fin, es absolutamente oneroso, era antieconómico. Y no tenía nada que ver con su razón de ser. La Iglesia no es una inmobiliaria. Así que la ley de errores obligaba a vender estas propiedades. No se las estaba confiscando. Las tienes que vender y recibir el dinero de su venta. Y ese dinero es tuyo. Es más, el que lo compre me va a pagar los impuestos a mí. Tú vas a pagar. Y es más, incluso así visto, económicamente les convendría de momento, tendrían, en fin, una serie de ventajas. Y no tendrían ellos porque ser un inmobiliario. Pero no te voy a quitar tu convento, tu iglesia. Son tuyos, todos aquellos bienes que son necesarios para tu funcionamiento por el cual naciste, siguen siendo tuyos. No tienes problema. Pero, ¿cómo es posible que la iglesia sea la mayor propietaria de vecindades en la Ciudad de México? Y en Puebla, en todos lados, de ranchos, de haciendas, en fin, todo esto. Tenían que venderlos. Pues entonces, pero imagínense el grito del cielo. Y el Papa condena estas leyes. Nueva intromisión de una entidad extranjera en la decisión interna de un país. Viene la Constitución de 1857, y ahí el deseo de los liberales puros era que se decretara la libertad religiosa. ¿Cómo es posible que en un país a esas alturas no pudiera uno elegir libremente su religión o no tener religión? Pues eso estaba prohibido por la ley. Y el artículo 15 del proyecto de esa constitución proponía eso, la libertad de cultos. Pues el grito en el cielo, imagínense nada más eso. Empezaron a llegar al Congreso las representaciones, que eran unos escritos que hacían en todo el de la República, pidiéndole a los diputados que no se aprobara esa infamia. Y entonces las mujeres de Jalisco, de muchas partes de la República, mandaron los escritos, también lo hicieron muchos varones. A las señoras les hicieron una burla loca, que cómo era posible, que si habían pedido permisos sus maridos para escribir la representación, en fin, a los otros no les dijeron nada, pero sí una oposición social muy importante. Los diputados, pensando, porque estaba el Congreso mayoritariamente ocupado por moderados, aquellos que querían que fueran cambiando las cosas con más calmita, convencer a la gente. Y los radicales estaban, pues, en minoría. Así que se elimina de la Constitución, del proyecto de Constitución, el artículo 15 de libertad de cultos. Pero mañosamente lo cuelan en el artículo 123, en el cual facultan al gobierno de la Federación a legislar sobre cuestiones religiosas, que le da la oportunidad al Estado de manejar las cosas, y también logra que ningún artículo de esa Constitución se declarara a la religión católica como única ni como religión de Estado. Y esto, que nos parecía a nosotros ahorita muy tibio, era en ese momento un avance increíble.
Les digo, cuando se dio la discusión sobre el artículo 15, la gente fue a las tribunas del Congreso. Y allá arriba, cuando alguno osaba decir que era conveniente, nunca decía, esto es una barbaridad, que no haya libertad religiosa, que esto no es... No, tontos nueve. No había que andar pisando callos, así. Si a mí, es que debe ser conveniente, porque la colonización no para nosotros, para que vengan colonos y para que el comercio y tal, cuando en la noche, cuando se nos ocurre decir eso, y sí que empezaron incluso para hablar en favor de la tolerancia religiosa, decían, yo soy católico, ¿eh? Pero yo creo que debería y abucharlos y todo. Cuando alguno decía, no, defenderemos nuestra religión, la gente que había ido de testigos al debate, le empezaron a dar pétalos y flores al que hablaba, o sea, para que vean la atmósfera de cómo estaban las cosas. El caso es que se rechaza este artículo y lo vuela un poquito la idea en el artículo 123, donde facultan a la Federación a legislar en materia religiosa. Y también les digo, no se pone en ningún artículo que la religión católica sea la única. Y por fin se promulga esta constitución y lo primero que hacen la jerarquía católica mexicana es amenazar a aquellos que osaran violar la constitución. Y dice, la primera orden fue, no se administren los sacramentos a los que juren la constitución. Lo que equivale a un excomunio, porque no eres partícipe de los elementos fundamentales de tu religión, los sacramentos. Y la más terrible, les digo, la extremunción, la confesión, tus temores, y ser enterrado en sagrado. Pero el Estado dice, bueno, tiene que jurar la Constitución sobre los empleados públicos, en particular que van a caer, no le podemos olvidar, pero los empleados públicos sí, porque van a trabajar en esta administración, no les gusta, pues no, la puerta ahí está. Como se hace ahorita, no nos hace guardar la Constitución, pero sí tiene uno que jurar que va uno a acatar las leyes y cumplir fielmente. Y si no lo quieres hacer, pues no puedes trabajar. Pero no vas a decir, no, yo voy a pasarlo por alto, pues bueno. Entonces, para que vean que tampoco es una imposición demasiado tiránica por parte del Estado, ¿no? Pero que si a mí te pasa, tienes que jurar la Constitución. Ah, pues tú la juras, entonces yo te excomulgo. Quizás que sí. Y ya habían empezado a suponer a aquellos que osaban comprar o reclamar uno de los bienes de la iglesia por medio de la ley Lerdo. Que es la cosa, tú rentabas esa casa de la iglesia y tú podías decir, yo la quiero comprar. Entonces ibas tú, te denunciabas esa propiedad y el dinero que dabas como renta viene a ser tu mensualidad, tu hipoteca. Entonces vas pagando la casa. Y se la vas pagando al dueño. Ah, pues tú lo haces y tú quedas excomulgado. O sea, entonces imagínate el terror que le ponían a la gente. Y no solamente eso te excluye de la iglesia, y también la sociedad te va a rechazar, porque eso así se pensaba en la época. Así era. Entonces quieren ejercer, extorsionar. Esto es extorsión. Tú juras esto y yo te voy a castigar con algo. Entonces la iglesia empieza a extorsionar a los ciudadanos. Y no solo eso, sino que cuando ven que todo aún así sigue en la necia del gobierno, pues empiezan a fraguar cómo eliminar esa constitución atea. Y patrocinan nuevamente al ejército, que promulga el 17 de diciembre de 1857 el plan de Tacubaya. Entonces ni un año había tenido cumplió la constitución, tenemos cuántos meses. De hecho la vigencia se promulga el 5 de febrero, pero entraba su vigencia, empezó el 16 de septiembre. Es decir, tenía un par de meses y ¡zas! Ya le estaba dando golpe de estado, patrocinado por la iglesia. ¿Quién la pagó? La iglesia. Y quienes se sumaron en el plan de Tacubaya, bueno, no lo firmaron ellos, pero se sumaron inmediatamente y se convirtieron en sus paladines, a
aquellos militares a los que habían declarado y los habían corrido, pues son los que toman la, el mando. ¿Y quiénes eran los que más se destacaron? Luis Geosoyo, Miguel Miramón, Arun Tamariz, todos aquellos que habían empezado aquella revuelta pagada por quién, por esos señores. Así que se ven obligados a iniciar una guerra que no pidieron los generales. ¿Quién asume la presidencia? Don Benito. Don Benito, a pesar de que lo invitaron, no hubiera sido para él, si fuera ambicioso, si fuera una persona sin principios, sumarse al movimiento, porque incluso lo invitaron. Lo invitó con Ford, que era su amigo, eran amigos, para que vean el nivel de intimidad, se hablaban de todo. Y si lo que lo notan en algún lado lo leí así como algo raro para que vean qué confianza había entre ellos y se tutearon. Entonces lo invitan como Ford a Juárez a sumarse al movimiento y Juárez se opone. Y se va. De ahí se va a Guanajuato, después a Guadalajara, Colima, en fin, se da la vuelta, Panamá, llega a Veracruz, establece su gobierno y sigue muy bien la guerra de reforma. Y ahí es cuando don Benito dice, ya, tenemos que dar ahora sí medidas fuertes. Eso en el 59, lanza un manifiesto a la nación, explicando las leyes que van a venir. Y uno de los principales argumentos es decir, esta guerra que ha sido patrocinada por la Iglesia, no puede, no es justa, y explica por qué razones. Y esta situación no puede seguir así porque la Iglesia no puede tener sujeto al Estado, no puede extorsionar a la gente por cosas como las que había yo platicado. Así que van las leyes de reforma. Y la primera es contundente, es un golpazo. La ley de nacionalización de los bienes eclesiásticos. Y esto es si antes era desamortización en la cual la Iglesia vendía obligada, pero vendía sus propiedades y recibía dinero, les dice, pues ahora quédate, ahora no quisiste. Por las buenas noches, pues ahora va por las malas. Y tú lo provocaste. Ahora son, inmediatamente son propiedad de la nación los bienes de la Iglesia. Y les digo que lo explica ahí por qué. Porque con ese dinero estás patrocinando una guerra. Es una medida de guerra también, quitarle, como haría cualquier país moderno que van a bombardear las ciudades industriales, no por matar gente, sino por acabar con la industria que está manteniendo la guerra. Esta es una medida de guerra. Yo he oído a muchas personas, había una amiguita que su abuelita, lo que decía de Juárez, que era un sinvergüenza, que le había quitado a las monjitas sus conventos y les han echado a la calle. Y la una señora de muy buena fe lo creía, convencida de que era un señor malo que por molestar había echado a las monjitas de sus conventos. Y no se entendía eso, que era una guerra que no buscó el Estado, que era patrocinada con recursos de la Iglesia y pruebas hay las que quieran. Y que lo primero que tenía que hacer era eliminar esto. Cuando vas, o se logra capturar un delincuente, lo primero que hacen es decomisar las armas, decomisar los armas. Es normal porque lo estás usando para cometer algo ilícito. Pues la verdad, eso fue lo que estaba pasando. No puede ser así. Entonces se nacionaliza. Ya se suprimen los conventos de varones. Y también hay antecedentes para esto, no es nada más también arbitrario. También rápidamente les cuento que durante el gobierno de Comonfort, una de las conspiraciones que fue descubierta, que era para derrocar al gobierno y para acabar con la Constitución del 57, fue el convento de San Francisco aquí en la Ciudad de México. Y mandó entonces el general Comonfort que se clausurara ese convento y que se derrumbara. Entonces es el convento de San Francisco del centro, donde todavía queda un pedacito, que era la iglesia. Era enorme. En sus terrenos se construyó la Torre de Latino y en fin, muchas cosas.
y ese fue confiscado, me lo debo por confort, porque había descubierto una conspiración en ese momento para acabar con el costo de límites en su momento. Entonces tienen sus razones. Y ya que estaban en estas, en las leyes de reforma, pues tenemos que ser, ir por todos. Todavía le dicen sus ministros, empiezan a discutir con Juárez. Oiga, hermanito, es mucho. ¿Quiere usted la nacionalización de los bienes, la supresión de los monasterios de varones, la ley de matrimonio civil, en fin, todas las leyes de reforma, la administración de los cementerios? Es muy radical. Juárez les dijo, si yo no lo hago ahorita, si lo hago después, vamos a tener otra guerra. Y si son cuatro bienes, vamos a tener cuatro guerras. Entonces, mejor ahorita todo de una vez, y radical y a fondo, y acabar con todo aquello que está provocando esta catástrofe. Y entonces, sucesivamente van apareciendo las leyes de reforma. Y entonces, el matrimonio civil, y le va quitando esa potestad a la iglesia, no de casar a la gente, sino de extorsionar a la gente. Todos aquellos que habían jurado la Constitución, todos aquellos que no juraron después el plan de Tacubaya, estaban fuera de la iglesia. Si te querías casar, no te podías casar. Ibas tú con el sacerdote y dices, oiga, usted, ¿cómo es? Sí, pues no me puedo casar. ¿Sabes? No puedo bautizar a tus hijos, no puedo nada, no puedo enterrar a tus muertos. Valentín Gómez Farías, por haber borrado la Constitución como diputado, al morir, no lo quisieron sepultar en ningún cementerio, porque está ya la guerra de reforma. Don Valentín, que era un anciano, se queda en su casa en Miscuaca, y no lo molestan, pero cuando se muere y lo quieren sus hijos, lo quieren enterrar a sus manos, prácticamente les faltó como a Don Melchor, pues cómetelo. Y pues sí, porque lo sepultaron en el jardín de su casa. Y ahí estuvo hasta que el siglo XX fue trasladado a la rotonda de los hombres y dioses. Entonces se da cuenta que no nada más es la tercera del Estado, yo te voy a quitar y yo no me escaso. No, eso le quitas la posibilidad de a una entidad que no tiene nada que ver con el Estado, de extorsionar a la gente. Y lo hacían. Entonces, y aparte es una función que debe tener el Estado. ¿Cómo puedes la gente pelear un testamento o algo si quien tiene que dar el visto bueno es una entidad que no es estatal? A ver, tráeme tus actas de nacimiento. No, es que no existe. Es que dice no, porque yo como no creo, entonces tú no existes. Entonces te obliga incluso contra tu voluntad a ser católico o a ser budista o algo, sea lo que sea, porque si no, no vas a tener ni siquiera existencia. No te vas a tener acta de nacimiento, no te vas a poder casar, no vas a poder demostrar que eres herencia tuya porque no tienes documento, en fin. Entonces son facultades que debe asumir un Estado moderno. Y por eso se hace la ley de la reforma. Esa es la idea de por qué debe ser un Estado laico, para que no haya una soberanía encima de la soberanía del Estado, que la última decisión sea el Estado, no una corporación, no un individuo, sino un todo, el Estado, que al final de cuentas somos todos. Y se dan las leyes de reforma en ese sentido, pero tontos no son tampoco. La última ley de reforma se promulga el 4 de diciembre de 1860, cuando la guerra de reforma ya estaba prácticamente ganada. La última gran batalla se da en Calpulalpan para el 22 de diciembre. Así que el 4 se promulga la ley de tolerancia de cultos, que es la cereza del pastel de cualquier liberalismo, donde a la gente se le reconoce el derecho de pensar, de decidir algo tan íntimo, tan personal, como es tu religión. No puede ser impuesta por un grupo. Dices, tú tienes que ser esto. Que te convenzan que tú no creas y lo aceptes, está muy bien.
pero pues debes tú tener el derecho de aceptarlo o no. De, si quieres pagar 10 o la pregunta, es porque tú lo deseas así, no te pueden obligar a ello. Y entonces se da esa última ley, que es muy importante, pero no son tontos, les digo, la dan hasta el 4 de diciembre. Y no por miedo, sino por inteligencia, porque no querían que se usara como pretexto, que dijera que esta era una guerra religiosa, que estaban defendiendo un valor así supremo, que estaba siendo atacada de en esa cuestión tan íntima que es la libertad de cultos. Entonces, no fue ventajosa. Ven como si cuando era una cuestión de guerra, que son el financiamiento a los conservadores, sí lo hacen. Pero no quieren ser tampoco abusivos. Y se espera cuando ya ganaron a decretar la libertad de cultos. Y también el será también otras leyes como la de las de asistimos, en fin, todo ese tipo de cosas, para que la vida civil no sea regida por otra institución, otra corporación. Los días festivos no eran los que decretaba el Estado, sino los que decretaba la Iglesia. Entonces los tribunales cerraban los días religiosos y no los que deben ser civiles. Entonces, todo eso condiciona, está condicionando a la sociedad. Entonces se trata de una transformación importante. ¿Y quién hizo los liberales? Que haya una revolución, sobre todo en la comprensión de lo que debe ser la relación del Estado con el individuo. Tiene que hacer, se da esta situación para que nazca algo. Tiene que ser el Estado laico para que pueda existir algo que antes realmente no había existido, que es el ciudadano. La gente no valía por sí misma, valía por su lugar el que estuviera en estos estamentos, en el militar, en el religioso, en el comercial. Recuerden ustedes, antes existían, y por eso había tribunales para los comerciantes, tribunales para los médicos, tribunales para los militares. Cada quien valía dependiendo de qué lugar ocupaba en uno de estos gremios o estamentos. Lo que necesitaba un Estado moderno es ciudadanos, que valieran igual todos. Que nadie pudiera decir, a mí no pueden hacer nada porque yo soy religioso, o yo soy militar, o yo soy criollo, o yo soy de una casta. Todos tenemos iguales obligaciones, todos iguales derechos. Pero no es posible mientras subsista este estado de cosas. Así que no se trata de destruir la Iglesia, se trata de separarla del Estado. Y es lo que quiere Juárez. Él lo entiende muy bien. ¿Qué Estado es? No es partidario, no le interesa que el Estado se haga cargo del régimen patronato. Maximiliano viene y quiere eso. Que se haga un concordato con Roma para que le den el régimen patronato, para que los sacerdotes se conviertan en funcionarios públicos, como hacen hasta la actualidad muchos países. Funcionan así, sobre todo los países escandinavos. Un sacerdote, en el momento de iniciar una religiosa de un matrimonio, se convierte en ese momento en funcionario público y toma esas características. Y sí lo hacen en otros países, pero aquí en México no funciona. No iba a funcionar. Tiene que haber una separación absoluta. Que el Estado se meta solamente en las cuestiones civiles, políticas. La Iglesia, cualquier Iglesia, se encargue de las cuestiones espirituales. Eso no lo prohíbe la ley de forma, de ningún modo, no las acota, no pone absolutamente ningún impedimento, no se critica. Incluso en la ley de tolerancia de cultos todavía se dice que se defenderá el derecho que tienen los individuos a ejercer la religión católica. Todavía tienen ahí, no son tan... Yo creo que políticamente correctos, dicen, bueno, para que vean ustedes, no es personal, no hay problema. Triunfa Juárez sobre el imperio
y una de las primeras medidas que quiere hacer es darle el voto a los sacerdotes, pasivo y activo. La Constitución del 57 les había quitado el voto pasivo a los sacerdotes, no el activo. Bueno, es ser votados. Y Juárez es de la opinión que debe, de como cualquier ciudadano, tiene un sacerdote el derecho a votar y ser votado. Y él quiere que esto ocurra. Son, a ver, un paso, pues son ley de libertad de culto, lo que les platicaba. Se escolarizan también los hospitales, se suprimen las comunidades religiosas y vienen las reacciones, por supuesto. La Iglesia niega que esto ocurra. Obviamente es algo bastante más complejo y más largo, pero el tiempo siempre es un tirano, y por eso les recomiendo que en la página de Facebook del Instituto consulten ustedes dos textos de la doctora Galeana, que les pusimos ahí el link para que los puedan ustedes descargar libremente, que tratan estos puntos con mayor profundidad, que tienen sus citas correctas, que tienen las menciones, obviamente en una bibliografía bastante amplia, que les recomiendo a ustedes leer si están interesados en estos puntos, y obviamente se tratará con mayor precisión y con mayor profundidad que como lo estamos haciendo ahorita, ¿no? Les digo, en el 67, 60, en el 67 trata Don Benito, todavía incluso, de hacer un plebiscito para que a los sacerdotes se les dé el voto. Y también intenta que las leyes de reforma sean incluidas dentro de la Constitución para que ya queden firmemente en los derechos de los mexicanos. Y ya que absolutamente el rompimiento de la Iglesia y del Estado quede plasmado en la Carta Magna. Pero fue el momento político correcto. Así que eso tuvo que esperarse hasta la presidencia de Lerdo de Tejada, cuando estas leyes son incluidas en el texto de la Constitución. Y bueno, aquí tenemos que brincar rápidamente, pero aquí está más o menos lo que estoy platicando. Y en resumidas cuentas, porque les digo, es un tema bastante más extenso, esa es la intención. Un Estado moderno solamente puede serlo cuando este Estado es absolutamente libre de cualquier presión de cualquier otra corporación, cuando no hay otra soberanía encima de su soberanía. Vieron incluso las declaraciones que decían los obispos, que estaban convencidos que el Estado tenía que pedirle permiso al Papa para que una ley tuviera validez. Y también por eso les mencionaba que nada más era un parrafito de un artículo. Y eso, bueno, les escocía como no tienen una idea, y se quejaron terriblemente, y eso dio un motivo para que se financiara una rebelión contra el Estado, como había ocurrido a lo largo de todo el siglo XIX. Y entonces, esto permitió que México diera un paso adelante muy grande, muy importante. Ya cuando viene el triunfo sobre el imperio y se cierra este ciclo, porque recuerden ustedes también que pierden los conservadores la guerra de reforma, pero ahí no se acabó el cuento. Van a Europa, van a hacer la chillona, le hacen la cara bonita a Napoleón III, a Maximiliano, para que viniera a México con la intención de que, porque les gustó mucho Maximiliano, porque era muy simpático, no. Porque su intención era que viniera aquí y que les regresara los bienes que se habían nacionalizado, los bienes que se habían desamortizado, que aquellos privilegios que habían perdido con la Constitución del 57 los recuperara. Entonces, fue una intervención interesada. Todavía no acababan de pelear. La guerra de reforma no fue la última escena. Faltaba una. Y cuando ya se logra derrotar la intervención francesa, se cierra ese círculo vicioso. Ya se da un paso adelante. Y se acuerdan ustedes que Don Benito, a su entrada a la ciudad capital, Teatro Infante, lanza un manifiesto
Mucha gente cree que es un discurso. Y si mexicanos, el respeto al derecho ajeno, tal, es la frase que nosotros más recordamos, ¿no? Es muy bonita, pero realmente la frase más importante, de mayor trascendencia de ese manifiesto de Juárez, es cuando dice: mexicanos, hemos logrado alcanzar el mayor bien que podríamos nosotros tener, que es alcanzar la segunda independencia de México. Y tal, y ya, termina muy bien. Lo importante era eso, la segunda independencia de México. Y no nos vayamos con la finta de que era, bueno, sí, claro, nos independizamos porque logramos sacar a los franceses y al exiliado que estamos usurpando el gobierno, entonces somos libres e independientes. No, se refería a que habíamos logrado una independencia todavía más importante en ese sentido, más trascendente. Habíamos roto con las cadenas que nos habían mantenido sujetos a nuestro pasado. Se rompió ese pie que teníamos en el virreinato y que no nos permitía progresar. Se rompió en ese momento. Ya podíamos ser un México y éramos un país moderno. Ya la Iglesia estaba ocupando su lugar, el Estado estaba ocupando el suyo. La idea cochina, esa es de Edmundo Gorman, en El significado del triunfo de la República, y él explica incluso esa frase como: ¿dónde está la independencia? ¿Qué se refiere? Es esa. Y es una independencia más difícil de alcanzar, porque está aquí, está en nuestro ser, en nuestra mente, que no podemos nosotros conseguir el mundo de otra manera. Y para que esta independencia fuera algo realmente firme y que diera frutos en el futuro, inmediatamente al año siguiente, don Benito inaugura una institución muy importante que ha permitido que ese México moderno no regrese. Se inaugura la Preparatoria Nacional. En el 67 comisiona a Gabino Barreda para que haga la ley de educación. Porque ellos estaban convencidos de que el problema era que había que formar a la gente para que entendiera la necesidad de que la separación de la Iglesia y del Estado, que la Iglesia tuviera su lugar y el Estado el suyo, no significaba un ataque a la Iglesia. No era condenarlo al pensamiento de nadie, ni que nadie se iba a condenar su alma por eso. Que tenía que entenderlo y había que educarlos. Y no se iba a poder lograr eso si el Estado no se hacía cargo realmente de explicar a la gente, que estudiaran científicamente, que aprendieran cuál es cuando tiene que separarse de su familia y manda a Margarita de sus niños a Estados Unidos, le encarga su hierro y dice: búsquenles escuela. Pero por favor, no nos meta usted con un jesuita ni con un sectario de ninguna religión. Métalos donde los enseñen a razón, como dice, educación filosófica. Por ahí va a decir, ¿no? Esto es, que aprenda el porqué y la razón de las cosas. Eso quería para todos. Y por eso se inaugura la Escuela Nacional Preparatoria al año siguiente. Y gracias a eso empieza a cambiar, a transformarse en México. Y empieza a ver esa revolución incluso ya aquí. Y entonces esa es la importancia del Estado en algo. Y por eso esa es la mayor aportación de don Benito Juárez, el Estado mayor. Y gracias a eso somos ciudadanos, somos gente que puede libremente ejercer la religión que desee o no, puede valer por sí mismo, puede ser igual ante la ley a cualquier gente, gracias al Estado mayor, al Estado mayor. Y bueno, y ya con eso es todo. Les recomiendo la lectura de los artículos que les digo, van a estar en nuestra página. Muchas gracias.